Comienza Una Noche Diferente, con la animación y conducción del polifacético humorista Arqui Castro, el Halcón, acompañado por la bella modelo Minela Carolina Estrada. Démosle un fuerte aplauso. Shakira no me echa vaina a mí con eso de la bicicleta, ni Shakira ni Carlos vive, que yo ni sé ni siquiera dónde vive. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, Elizabeth, buenas noches, Elizabeth, buenas noches, David, ¿cómo estás? Ahí a producción, encantado. Mire, cambiamos background hoy. Usted me dijo, no, queremos cambiar de pantalla. Digo, lo voy a comprar una pantalla nueva de 60 pulgadas. ¿Qué 60? ¿No? El doble, 120. Ah, okay. 120 pulgadas. Señores, muy buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos sean todos. Ahí, llévate la música, maestro. Bienvenidos sean todos ustedes. Todos ustedes sean bienvenidos en esta noche. Bienvenidos sean todos ustedes ahí en casita, los que están en casita, los que están en Facebook, los que están en todas partes, los que nos siguen a través de las redes sociales, que son un montón, desde Italia, España, Dubái, desde Japón no han escrito, sí. La gente de México, la gente de El Salvador, los venezolanos allá en Trujillo. Ah, como que, Trujillo. No, los venezolanos van a estar en Haití. Se sí, ¿por qué están, no? ¿Van bueno, van a ver, algunos venezolanos claro. ahí. Bueno, señores, buenas noches. Primeramente quiero dar las gracias a todos ustedes, muy especial a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube. Ahorita estábamos hablando algo fuera de cámaras, ¿no? Que a veces nosotros nos ponemos a conversar cosas y decíamos que allí Jaime. Jaime es la persona que se encarga de abrirnos las puertas acá, que es el mayordomo de acá. Cada vez que suena la puerta, nosotros lo abrimos. Dijimos ahorita que según una encuesta que se estaba haciendo, se hizo aquí en los Estados Unidos, creo, no sé en qué, si también en toda parte del mundo, el 95% de las madres que tienen más de un hijo dijeron que tienen un hijo que es su preferido. El consentido. El consentido de la casa. Usted que es madre más de uno, ¿tiene una que es consentida? Bueno, el 95% dijo que sí. El 5% se quedó callada, ¿no? El 5% opinó, dijo... En eso estoy yo. Ajá, 5%. No, para no meterse para lo hondo, ¿verdad no, que sí? No, no, sí. No, 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 yo nado por la brillita. Bueno, pero las personas que nos están viendo, si son madre y tienen más de un hijo, que nos dejen saber si en verdad, claro. Si hay un consentido en la casa. Por ejemplo, yo fui consentido en mi casa. Yo era el consentido. Allá, ¿tú? En mi casa me daban todo, todo me lo daban a mí. Ajá. Todo. Cada vez que se zafaba un fuetazo, era a mí que me lo daban. Ah, se zafaba un cocotazo, a mí me lo daban. Entonces yo ¿y era el que lavaba los platos? Yo era, yo no lavaba platos, por eso me daban otro cocotazo. Pero si usted está viéndonos, si nos está siguiendo a través de Facebook y YouTube, si nos está siguiendo a través de Facebook y YouTube, díganos si usted es madre, tiene más de uno, si en algún momento usted tiene un hijo consentido. ¿Qué? Sí. ¿Ya estamos con gente de Facebook? ¿Ya no entramos a Facebook? Para la gente de Facebook, vamos a ver. Entramos aquí. Aquí estamos por Facebook. Uh-huh. Ajá, entramos. Ok, ahí estamos, perfecto. Bueno, esta noche yo quisiera... ¡Un chiste! Esto es del niño que le dice a la niña que le dice a la mamá, mami, yo no vuelvo a la escuela, no voy a volver a la escuela porque hay un niño que me dice Celia Cruz. Y dice la mamá, venga, usted me va a decir ahora mismo cuál es ese niño que le dice a usted Celia Cruz. Y cuando van para allá le dicen, ¿cuál de esos niños que le dice a Celia Cruz? Y la muchacha dice, mira mami, ese negrito que va caminando, ese negrito tiene su tumba. Con razón le decía a Celia Cruz, si le gustó ríase y si no ríase también, que de la vida hay que reírse de cualquier vaina. Porque imagínese, acá además, ¿qué tiene usted, joven
Minera Carolina Estrada. No, estamos en una noche diferente aquí en los estudios de Hawk Productions. Estamos vestidos como medio así, como... medio raritos, ¿verdad? Medio... bueno, eso no es raro. Así, es... huequitos, se preguntarán el por qué. Las rodillas afuera, así eso, sin medias, sin enteras. No, nada, así. Todo al chévere. Natural, ¿ves? Todo al natural. Sí. Mira. Eso, sí, hoy no me peiné, pero bueno, la cuestión es que estoy contento, estoy feliz, estoy punk, estoy rockero hoy, estoy chévere, estoy caché, estoy. Sí, estoy contento, estoy feliz. Ok. No sé, yo tengo una prenda ahí súper extraña. Vino toda ripiada, vino... No, ripiada. Eso tiene un motivo, tiene una razón. God. Ok. Tienes razón. Esto es un estilo no tan profundo, porque pues no, pero sí un tipo rockero así. ¿Ah, sí? Nice. Cuénteme. Bueno, ayer fue el Día Internacional, el Día Mundial del Rock. Día Internacional del Rock. Ayer 13 de julio. Sí, hubo otro día, ¿no? También había otro día. Sí, pero el del rock, ¿tú sabes por qué se dice internacional? ¡Jaime! Espérense, que Jaime nos está llamando, el que abre la puerta. Señores, se nos llenó el estudio, señores. También no solamente ayer fue Día del Internacional del Rock, también era Día de la Papa Frita. Sí, pero... Día Internacional de la Papa Frita. Y la papa frita combina con el rock. No combina con el rock, pero se come de lo más bueno, con arroz, con totones, con pollo, con todo, y con quechito, pero ahí con salecita. No combina, pero es una jarra. Bueno, sí, te cuento que ese festival tuvo más... O sea, tuvo una... Oh, fue impresionante la ¿cómo se dice? Cuando recaudación, los fondos para ayudar en ese año, en 1985, para ayudar a África, que ellos estaban necesitados. ¿Qué grupo era ese? Eso fue rock, habían demasiados grupos. ¿Habían varios grupos? Demasiados grupos. Ok. Hasta la historia ha sido el festival más grande con más éxito para la fundación humanitaria que se ha dado en la historia. Ok, eso está muy bien. Entonces, pero eso fue cuando hicieron ese evento. En el año 1985. ¿Y lo van a repetir a él con motivo de estar de cumpleaños? ¿O lo van a hacer un evento similar? No, ellos siempre hacen eventos, siempre están recaudando fondos y todo eso. Y me parece magnífico. Bueno, eso fui yo. Yes. Bueno, señores. Por favor, quítenme las cosas del medio, no se me vaya a caer alguno de los artistas. Ya acabó de llegar por ahí nuestra queridísima invitada especial. Esta noche, Piel Morena. Marcel, dominicana. Ajá. Dominicana, merenguera, bachatera, te toca, te agarra, te aruña, te pellizca. Bueno, esa muchacha hace de todo. Una muchacha que está como quiere. Pero bueno, también tendremos en esta noche... Cambiando con Elizabeth Reynoso, que está abarrotando, está acabando con los ratings. Todos los ratings dicen, y ella tiene los huevos en la mesa, tiene los huevos en la mesa. Veo allá que tiene los huevos, las semillas en la mesa. Es un montón de cosas de esas que Elizabeth Reynoso siempre trae a nosotros en una noche diferente. Eso. ¿Quién, alguien ha dicho que está de cumpleaños o no? Bueno, por los momentos no. No sé, yo creo que soy yo que tengo un problema con el internet. Creo que soy yo. Ah, bueno. Pero bueno. Sí, por ahí está Ángel Graviel Suárez. Él siempre está en sintonía con nosotros. Ajá. Desde Ecuador. Eso, a todas las personas que están por ahí, un saludito muy especial. Sí, así que regresamos. Yo sé que lo sabe, regresamos. Pero regresamos en breve. ¿Después de qué? De estos cortes. No se vayan, no se muevan. Ya regresamos. Okay. En Hawk Productions contamos con todas sus necesidades, ya sea para la celebración de funciones especiales o la transmisión de su producto a través del Internet. Sí, en los estudios Hawk Productions contamos con los más recientes medios digitales para producir su programa o para la creación de su publicidad. Transmitimos programación en vivo y pregrabada a través de YouTube con una señal digital, cubriendo todas las redes sociales. Ya lo sabe, Hawk Productions, en la era digital, es su solución. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En Pollo Típico Restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cene con nosotros en el 5011 State Road 7 en Davie y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en Pollo Típico.
Hack Productions Entertainment, videos para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, videoclips, audios, comerciales para radio y televisión, además de video transfers, fotografía, tarjetería, flyers, posters, banners y mucho más. Hack Productions Entertainment, 6760 Pembroke Road en Pembroke Pines, Florida. Teléfono 786-333-3735, 954-589-1960. Hack Productions Entertainment, todo lo que necesitas para tus fiestas. Productions. Servicios de fotografía y video profesional para bodas y cumpleaños. Maestría de ceremonia y shows en vivo. Realizamos videoclips. Amplio estudio para producción de video y audio. En Hawk Productions hacemos de su imagen una obra de arte. Hawk Productions Entertainment. Cubriendo el sur de la Florida. Local disponible para cualquier actividad. Estudios Hawk Productions, ubicado en el 6760 Pembroke Road en Pembroke Pines. Teléfono 954-589-1960. Yo soy Al Capone. Al Capone los comerciales. Productions. Hola, esto es para ti, amigo comerciante. Si quieres ser parte de nuestros patrocinadores y anunciarte por nuestro programa, puedes contactarnos al 954-589-1960 y al 786-333-3735. Recuerda, Arky Hub TV por YouTube. Bueno, señores, señores, siéntese como en su casa, siéntese sí, como en su estoy casa. En mi casa. Ahora sí, tuve ahorita parado en esa cosa dura en la espalda, ya me dolía la espalda. Tú sabes que los doños, cuando son doños así como yo, se siente uno así como dolorido. Los viejitos. Ya está lista la artista, está lista por ahí. ¿No ha llegado? Sí, está aquí. Ah, sí. Ya está por ahí. Ajá. Bueno, señores, como decíamos anteriormente, para las personas que acaban de sintonizarnos, hoy tenemos aquí como invitada a una estrella dominicana, una morena con todo el caché y todo el sazón del mundo, y el cual nosotros vamos a... vamos a hacer una cosa, mire lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a inventar? Atiéndalo con la magia de la televisión. Mire lo que vamos a hacer. Ajá, ¿usted vio? Sí, mire la mañana. Mire la mañana. Claro, ya está, ¿okay? Piel morena. Ajá, ahí está lista. Vamos a llamar a esa piel morena que está con nosotros. Vamos a recibirla para hacer una pequeña entrevista, porque ella va a tener que cantarnos a nosotros. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, señores, damas y caballeros. ¡A Marcel! ¡Buena! ¡Ay, morenota! ¡Ay! ¡Carne para los tiburones, muchachos! ¡Preparen los cuchillos! ¿Qué hay? ¡Hoy hay barbecue! Mira ahí, como te tratamos de poner como lo que eres, como toda una diva, como una reina. Contentísima. Ajá. La producción ahí no está pasando el disco, ¿eh? Contentísima de poder estar aquí en el espacio, sobre todo de una noche diferente, compartir con tu público a través de este super canal y sobre todo las producciones de Arky Castro, que definitivamente ha dado tanto de qué hablar. Yo estoy emocionadísima de poder compartir en este espacio con ustedes toda la alegría de venir de República, directamente desde República Dominicana, y sobre todo de que Dios me ha dado tantas personas bonitas que nos han apoyado, sobre todo en este viaje de la Florida, desde
el Formager, que tuvimos una actividad privada, doña Milady Pinedo, Héctor Peña, que... Héctor de Peña. De Peña, que no sabía que también era parte importante de este elenco, de este espacio. Y como dice el dominicano, no. Y a Wifi, una gran hermana y amiga. ¿Cómo se llama? Wifi. Ah, pero le decimos Wi-Fi. Una piel morena. Sobre todo una gran diseñadora de moda dominicana. No, bregue, ella radicada, cose. Radicada aquí en la Florida. Oh. Ella cose, ella esa vaina. Sí, así mismo. Pues nada. Alteraciones. ¡Altera! Traje a la medida. ¿Y todo para los que no se han hecho cirugía? No, digo, alteraciones, pues entonces todo lo que... ¡Ah! Eso lo dice ella. Estoy diciendo que son alteraciones. Cosas. Pero yo feliz de estar con ustedes. Oye, nosotros verdaderamente muy contentos de estar compartiendo contigo en esta noche muy especial. Como todos los jueves, la gente que nos ve sabe que son noches diferentes. Para nosotros es un placer, inmenso placer. Nos quitamos la peluca ante ti. Bueno, no me lo voy a quitar. Pero sí, verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de saber... De saber el triunfo que viene cosechando, la trayectoria que tiene, tanto en Europa como aquí en los Estados Unidos. Anda de gira, anda de gira. Andamos presentando este disco nuevo. Ese es el hijo nuevo. Se acabó. Se acabó. ¿Cómo se acabó si ahora que empieza? No, lo que pasa era que era un amor platónico desde hace años, entonces, desde que era una niña, entonces al final, ese sueño que se convirtió. ¿Cuándo es un amor platónico? Cuando tú tienes una fijación desde la escuela que o en tu campo, en tu pueblo, o en tu sector, pasa el tiempo, se te frustra, te enamoras por otro lado, él se casa, tiene dos hijos y cuando viene a ver, pa, surge que se divorció, se vuelven a encontrar. Ay, y entonces como poder consolidar ese amor platónico. Pero en este caso, ella le dijo, mira, desde que era una niña yo siempre estuve a tus pies, sufrí mucho por ti, pero tú me has decepcionado y por eso se acabó. Anda en bachata, Marcela, en bachata. Ok. Vamos a continuar hablando de tu bachata, pero ahora cuando tú dices, cuando por ejemplo que te decepcionaste de ese amor platónico, a veces cuando esos amores se dan, la muchacha dice, él no me miraba, oye muchacha, mándele una señal aunque sea de humo. Es verdad. A veces hay que mandar su señalito, en estos tiempos de globalización, yo pienso, en la era que estamos, yo voy contigo, de que tú tienes que mandar una señal de alerta. Yo no, porque yo soy muy tradicional. Yo todavía soy de las que manda dejo. Manda cartita. No, de las que dejo, que todavía me aborden. Mira, el otro, ¿sabe que yo estaba enamorado de una muchacha? La muchacha me dijo, es más, mira, pasa por casa mañana, que no va a haber nadie. Y cuando fui, ¿verdad? No había nadie, se había mudado. No me diga, ¿cómo va a ser? Sí. Pues sí, muy agradecida de todo lo que está pasando con mi carrera. Nosotros recientemente, hace apenas 20 días, estuvimos en Panamá, donde por primera vez el disco se acabó, esta bachata, que es una producción de bachata. La lanzamos allí y luego, bueno, decidimos venir aquí a la Florida a compartir contigo. Qué linda, gracias, con este público, gracias, y con este elenco, gracias. Presentar este producto nuevo de Marcel, tu piel morena directamente desde Señores, Santo Domingo. Señores, ok, Marcel, mañana sabemos que mañana va a estar presentándote en Puritas. Gracias, ¿a quién? Hay un impacto. A Héctor, Héctor de Peña. Ajá, Héctor de Peña, ese hombre está trabajando fuerte. Su taller, ¿cómo que se llama el taller? ¿El taller? ¿Cómo se llama el taller? Ajá. Import Car Repair. ¿Cómo que se llama? Import Car Repair. Import Car Repair. Es que en inglés, yo no es que no me acordaba, es que en inglés no se pronuncia esa palabra. Import Car Repair. Import Car Repair. Porque eso hay que coger cuadre. ¿Cómo parecerte como a Donald Trump. Sí. Import Car Repair. Como coger ese estilo a los Donald Trump. Claro que sí, muy agradecida de él, de todo el equipo, de todas las personas que han hecho posible de que nosotros estemos mañana presentando nuestro nuevo disco. Purita Lounge Restaurant, donde compartiremos con amigos todos los hispanos, latinos, pero en especial mi gente linda de República Dominicana. Ya lo saben, están todos invitados para que vayan y apoyen este evento. La entrada, hay un cover de $10. Y además también
Él no le ha dicho a ustedes, pero también él estará presente allí, compartiendo y apoyando a La Piel Morena en presentando este nuevo disco. Ah, ahí estará él. Bueno, le tenemos una sorpresita. Claro, que claro, no lo puedo decir. Claro. Desde que estuve aquí, al principio de semana, le dije, tengo una sorpresa. No, si me dijeron ese día que había una sorpresa y no he dormido, no he pegado. Porque la sorpresa a mí me ponen nervioso. Claro que sí. Óyeme, ¿cuántas copias vendidas tiene? ¿Cuántos seguidores tienes a través de las redes sociales? Mira, Carolina Estrada, ¿alguna pregunta a usted que la estoy dejando aislada? Y, tío, no se preocupe, yo estoy como en mi casa, no se preocupe. No, está bien. Dígame. Son muchos los seguidores, gracias a Dios tenemos una cantidad suficiente de personas que ya han comenzado a pedir su disco a través de las tiendas virtuales, iTunes, Sportify, todo el DigiBarbie. De verdad que me siento muy feliz y muy contenta con todo lo que está pasando. Y sobre todo con mi video Liri, del tema de la bachata Se Acabó, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Marcel, Tu Piel Morena Se Acabó. Marcel, Tu Piel Morena Se Acabó. Ahí me dejan su experiencia, me cuentan qué tal le parece la bachata, si quieren seguir escuchando más temas míos, que todo lo que quieran. A mí me encanta porque con las redes sociales me da la oportunidad de compartir tan de cerca. En pocos segundos llegarle al mundo. No, y sobre todo contestarle, Marcel, yo quiero verte, cuando vienes aquí, cuando vienes allí, cuando vienes al Cibao, pero cuando vuelves a Panamá, pero queremos verte en Colombia, o sea, todo ese tipo de situación me llena tanto poder estar en contacto directo con la gente, con el público que sigue ahora a través de las redes. Qué lindo. ¿Casada, Marcel? Soltera y sin compromiso. Oyeron, muchachos. Soltera y con compromiso. ¿En qué tiempo nace, y no me refiero a cuando naciste de papá y mamá, sino cuando nace como artista profesionalmente hablando? Porque siempre uno nace artista. Es verdad, uno nace, pero ¿cuándo lo desarrolla? Sí, uno nace artista y te van a llamar el loco del barrio, porque siempre que está haciendo cosas que quizás para los demás es una locura, pero para ti es algo que tú lo disfrutas. ¿Cuándo nace Marcel? Mira, real, efectivamente, hace 15 años, cuando hice mis pininos. Una muchachita. Cuando hice, atrás. Sí, verdad, más 15 son 30. Cuando hice los pininos en la hora joven de ya el fallecido y querido por todos nosotros, los dominicanos, Rafael Corporán de los Santos, que tenía el programa Sábado de Corporán. Entonces había un segmento de la obra joven de Sábado Corporán, entonces hace 15 años, de la mano de Juan de Lancer, donde realmente era un superproductor de aquella época, ahí comenzaron los lanzamientos formal, para luego nosotros formalmente en el Palacio de Bellas Artes de nuestro país, en República Dominicana, hicimos la pisada formal de lo que es mi carrera en el año 1992-93, Marcel pisa Bellas Artes con un super escenario lleno, en un concierto que se tituló Marcel es Piel Morena, el cual a partir de ese momento donde nosotros pisamos firme con una orquesta de 19 músicos en escena, con una super coreografía, super escenografía, un super concierto, pues a partir de esa época entonces se llamó Marcel es Piel Morena, se me tituló. Y yo creo que te va el nombre. Ajá, hemos recorrido tantos caminos en el proceso de artista. Para nadie es un secreto que tú, bueno, hoy te animas, mañana te desanimas. El artista que no sufre altas y bajas no es artista. Y precisamente hemos recorrido nuestro país 10 veces en todas las fiestas patronales. Hemos estado en Taiwán. Eso es lo que te iba a preguntar. Estuviste en Taiwán y dejaste loco a ese público de allá. ¿Cómo fue eso? Déjame contarte que fue una locura en principio cuando acepto de ir al continente asiático a cantar en Taiwán, porque ensayo, me llevo los músicos, pero cuando voy a mitad de camino hago Santo Domingo, New York, Japón, que voy a mitad de camino de Japón, digo, pero
¿en qué idioma es que les voy a cantar? Ajá. Porque ellos no saben español, pero yo no sé mandarín. Entonces, pero había una necesidad, por supuesto, de vender nuestra patria, de vender nuestra música, nuestro folclore, nuestro merengue. Entonces, nada, fue muy bonito porque inmediatamente llego allí a Taiwán, comienzo a aprenderme palabras de animación en mandarín y cantar mi merengue en español. En mandarín también. Y entonces, no, los merengues los canté en español, pero animé en mandarín. ¿Y cómo se diría buenas noches, Paloma? Ni hao ma. ¿Ah? Ni hao ma. Oh, yo entendí. Che. Gracias, paiso. Ah, pero ya tú hablas mandarín. Cuando me dijiste ni jamás, yo dije, bueno, no aprendió mucho. Pero ni jamás. Pero realmente, efectivamente, lo más orgulloso que pasaron los años después de yo haber ido a Taiwán, y pasaron casi 8 años cuando otra vez se repite la historia. Yo digo que estamos súper conectados, que el presidente de Taiwán viaja a República Dominicana y se necesita un artista que entienda muy bien el mensaje, que quiera llevar el mensaje para una cena oficial con el presidente de Taiwán. Y ahí buscan a Marcel. Y Marcel tiene que estudiar mandarín por un mes y aprenderme un tema en mandarín y cantárselo al presidente de Taiwán. ¡Wow! ¡Aplauso! Yo sé que en cada presentación que tú has tenido en diferentes partes del mundo, donde quiera que vas, yo sé que una dominicana hay ahí en sí, ese show. Por supuesto, por supuesto. Déjame decirte que es latente el orgullo de nosotros y nos sentimos honrados. Me siento honrado de que Colombia haya asumido nuestro ritmo como parte de ellos también. Que Ecuador, también me pasó en Ecuador lo mismo cuando fuimos a Ecuador. ¿Cómo se siente nuestra música? Quiero decir que no importa en qué lugar del mundo, como dices tú, ahí está un dominicano. Estuvimos por Wisconsin, allí la gente lo puse a bailar, bachata. O sea, real, efectivamente, me siento feliz. Me siento feliz con la interacción del público y Marcel. Pero quiero decirte que la música que hago es para todos. Eso. Es para todos, eso para, para los cubanos, para los haitianos, para todo ser vivo, los venezolanos, para todos en general, porque para mí los hispanos somos el mundo, y me siento orgullosa de ser latina. ¡Eso! ¡Otro aplauso! Mira, cuando te dije ahorita lo mismo me ha pasado a mí, que donde quiera que me he ido a presentar, en todas las presentaciones que he ido, hay un dominicano. Para que lo sepa. Pero dominicano soy yo. Pero precisamente, quiero aprovechar este espacio y dar un voto de reconocimiento al trabajo realizado durante tanto tiempo tuyo, la lucha incansable. Tus personajes me han fascinado. Ay, el personaje del campesino. Pantaleo. Me fascina. No te habíamos tenido oportunidad de interactuar tú y yo junto como compañeros, como talentos, pero no te lo había podido decir. Y ahora quiero aprovechar, Arqui, este momento que me das en tu espacio para decirte que me siento identificada plenamente con el trabajo y que cuánto yo he gozado con el personaje Pantaleo. Gracias. Cuánto yo lo he disfrutado, gracias. De verdad. Y cada dominicano y cada hispano se ha sentido muy bien con el trabajo que tú has hecho. Y nosotros vamos a seguir porque tenemos no, más. No, pero ya van, no nos vamos todavía, que yo tengo que preguntarle algo. ¿Cómo va a ser? Claro, tú no te puedes ir de aquí todavía. A ver, arranca. ¿Seguimos? Sí, pregúntele. Okay. No, yo tengo curiosidad porque yo soy venezolana, ¿verdad? Sí. Tú tuviste una amistad de 6-5 años con el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Ya. Cuéntame cómo fue esa relación. Mira, efectivamente me siento, y lo debo decir, me siento muy feliz de haber conocido al fenecido presidente Hugo Chávez, el cual no es ni siquiera ni semejanza quien está gobernando este país. Y no vine a hablar de política, pero simplemente decir que no comparto la política de Maduro, porque Venezuela es un país que ya está sufriendo mucho. Y bueno, nosotros los dominicanos lo sabemos, y todo el mundo,
por lo que vemos, por lo alto índice de miseria que hay. Pero Hugo Chávez como tal, que era un hombre muy humano y era un líder de líderes en el mundo, bueno, pues haberlo conocido para mí fue impresionante. Porque le encantaba bailar merengue. Ajá, le encantaba bailar merengue. Tú le cantaste Bésame, Bésame mucho. Bésame mucho. Realmente era un hombre muy versátil, era muy líder, era muy carismático. Y la oportunidad de conocerle y de poder tratarle durante un tiempo para mí fue muy significativo y siempre lo llevo con mucha alegría en mi corazón. Y vuelvo y digo que no se merece Venezuela lo que han querido vender como legado, porque ese no es el Hugo Chávez. Bueno, sí. Señores, no se muevan de sus asientos que regresamos. Yo te voy a mostrar algo de un muchacho que probablemente mañana lo lleve para que nos dé la oportunidad, le dé la patadita de la suerte. Él es invidente, pero oye, wow. Oye la voz que él está haciendo. Me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. Entertainment presenta el segmento con Elizabeth Reynoso. Ahí estamos, señores. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos ustedes en Facebook, en YouTube? En Facebook, YouTube, YouMe, Carelibro. ¿Eso Carelibro es quiere decir Facebook en español? Ah, sí, oh, okay. Sí. ¿Y qué quiere decir YouTube? YouTube. Uh-huh. Ah, YouTube, YouMe. Eso es conjugando los verbos. Ok, está bien. Bueno, aquí. Señores, esta noche, Elizabeth, tenemos todo un poco. Ya ustedes vieron por ahí. Tenemos y seguimos con Marcel. Yo nunca sé decir nombre. Le pongo una ahí como si yo fuera. Bueno, piel morena, piel canela. Piel morena. Y a las personas también que estuvieron escuchando a Gerard, ese preview que le dimos de ese tema de Yera, ¿cómo se llama? Espectacular. ¿Ahora te va? ¿Ahora que te va? Ahora que te vas. Ay, está cantando. Ella, pero mira, Carolina le pega todo. La vamos a poner a cantar. No, ahorita, mañana. Sí, mañana cuando no haya gente. Elizabeth Reynoso, tú estás muy bella, tienes los colores que van contigo. El sol salió hoy. ¿A ti por casualidad te diseñó la muchacha amiga de Marcel? Porque ¿cómo ella, que se llama ella? Porque ella dice que ella... Ella dice que... Que diseña lo que no se ha dicho nada. Wilmis. Yo creía que era como Wilmis. Pero sí quiero conocerla. Como Wi-Fi. Wilmis, sí. Pero quiero conocerla. Quiero conocerla, pero claro. Tú estás bella, hermosa, preciosa. 2 horas de gimnasio diario. Y miren, ya tengo los huevos en la mano. Esto se va a poner bueno hoy. Sí, señor. Ajá. Sí. Bueno, huevos y semillas y avena. Arranquemos con lo que. Estamos hablando de desayuno. Uh-huh. Entonces, traje algunos ingredientes del desayuno más saludable, según unas opiniones, porque hay otras opiniones que dicen que no. Ok.
Pero sí estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. El número, ingrediente número uno para un desayuno saludable es la avena. La avena. La oatmeal. Eso es para los americanos. Las avenas. Y para lo que lo conocemos allí en el barrio, se llama avena Quaker. Quaker o Quaker. Esa es. Bueno, esta es avena entera. La puedes comer en el desayuno, muy saludable porque te va a comenzar el día con energía. Segundo ingrediente, que aquí hay contradicciones, porque una gente dice que da ácido en el cuerpo y otros dicen que no, pero los huevos son muy buenos para el desayuno. Sí, sí, sí. Los huevos son, entonces, ¿qué sucede con los huevos? Los huevos tienen proteínas. Exacto. Entonces, ¿cuántos huevos debe comerse una persona para que su cuerpo agarre la proteína del huevo? Bueno. ¿Eh? Hay unas personas que dicen dos. Otros dicen. Y otros dicen cinco. Bueno, cinco para por si la moca falta algo, está mejor. Yo creo. Por si hay un vacío, que le falta algo, pues ahí está. Y si acaso, como dicen algunos, que el huevo sube el colesterol, por eso te dijeron que ni siquiera lo mire. Ah, no, eso sí, eso sí. El doctor me dijo a mí, los huevos ni mirarlo. Y entonces, como tú... yo te voy a decir, sí. No sé cómo va a ser. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos dos... Estamos haciendo una combinación, huevo con semillas. Bueno, mira la mejor combinación que hace. Puede hacer la avena, le echa las semillas. Okay. Esta es el huerno o la, ¿cómo se llama en español? Entonces, a la semilla le echamos los huevos. No. Eso no importa cómo tú lo mezcles. El orden de los factores aquí no altera no el producto. No va a alterar el producto. Okay. Lo único que no debe combinar, los dulces, las arvellanas. Arvellanas. Gracias, producción. Tengo las arvellanas aquí y las almendras. Las dos son buenas. Es bueno alternarlas. Okay. ¿Por qué? Porque unas son ricas en omega. Son muy ricas en omega. Pero no omega, el fuerte. Omega 3. Ah, este es 3. Ok. Las dos son ricas en omega, pero esta es mayor. Aquí tengo alguna información de las almendras y de las avellanas. ¿Tú sabes cuando muchacho yo machucaba? Bueno, la machucaba, whatever, como que ya pero antes que se me olvide, antes que llegue la... Tengo que darle gracias a Cindy Unisex Salón. ¿Te peinó? Sí, me peinó. Yo voy a tener que ir para allá, porque aquí están llegando todos. Mira cómo estoy, Cindy. Hay que peinarte. Voy para allá, Entonces, ahí hay trabajo. Okay, ese antes y después. No, está bien así. Entonces, una queratinita. Cindy está en la 6411 de Pembroke Road, en Hollywood, Florida, 33023. 954. ¿Pero para qué tú la estás mencionando? Si a ella no le gusta que la mencione. 989-9408. Eso dijo, pero cuando no la mencioné, me lo dijo. Se enoja. Entonces, tengo aquí el Mickey Mouse. Ah, sí, Mickey Mouse por real con candela. No, Mickey Mouse. Sí. No candela nada. Este es el viaje que tenemos. Todavía las personas que comienzan a entrenarse con nosotros tienen el viaje gratis con un acompañante, los otros acompañantes mitad de precio para que comiencen a entrenarse. Y siempre tenemos el bono de $300 a las personas nuevas. ¿El bono? Sí, un bono. De $300. A las personas que comienzan a entrenarse con nosotros. Okay. Para más información, me pueden llamar al 954-654-6134. Toda mi información siempre está antes de yo comenzar a hablar. Sí, 954-654-6134. Ok. Ajá. Entonces, bueno, aquí tengo que a mi amigo Héctor Peña, que está aquí de Imported Car Repair. ¡Eso! Imported Car Repair. Está pegado Imported Car Repair. Que su teléfono es 954-966-5571. Así que lo llamen para que él le pueda chequear su aceite y se lo cambie y todo eso. ¿Cómo es que chequear su aceite? Sí. Al carro. Él una vez, tú sabes que una vez yo le pregunté, ¿usted es mecánico? Y me dijo, no, yo soy humano. Entonces, déjame decirte la diferencia entre las almendras y las avellanas. Las dos son buenas. Aquí no hay que una es mala y otra es... Las dos son buenísimas. Espérese que el internet aquí está metal. Bueno, mientras tanto, vamos a darle saludos. Aquí están unos saludos. Por aquí dice, hola Arqui, saludos de allá de Ecuador. Ángel y Yorkis. ¡Ah, Yorkis! Eso sí, no quería perder saludos. Está Johnny Francisco, dice, estoy en North Carolina y estoy viendo el programa antes de tocar. Muy bueno. En North Carolina. North Carolina. La gente de North Carolina. Saludos. Carolina del Norte. También está
Raúl Heredia. Raúl Heredia nos sigue. Es Monteplatense. De Monteplatense ausente. Pero está en Orlando. Así es. Felicidades, saludos. Saludos, mi hermano. Muchos saludos para ti y toda esa gente que nos siguen. ¿Quién más dijo yo? Que también el tiempo hoy sí. Un saludo a Yusbeli Albarrán. Yusbeli Albarrán. Sí, Abraham Albarrán. Albarrán. Okay. Sí, saludos, saludos. Bueno, estoy esperando que los cumpleaños de esta semana aparezcan y digan, aquí estoy. Bueno, pero mientras no aparecen los cumpleaños, sigamos con lo que tenemos. Aquí veo una taza que tiene, ¿qué es lo que tiene esta taza? Bueno, esta taza... No es mocada, es canela. Chocolate. Chocolate, cocoa, ese cocoa. Cocoa. Lo que nosotros le llamamos cocoa, chocolate en polvo. Ajá. No, un chocolate bueno, puro, ¿no? Ah, puro. Sí. Ah, no, puro. Ah, ese mismo puro. Bueno, yo estaba buscando puro, pero puro no lo encontré. Ah, ok. Entonces, recomiendo el chocolate puro, exacto, sin azúcar. Uh-huh. Difícil de encontrar a veces. Entonces, ¿qué sucede? Chocolate, café o té es bueno en el desayuno porque te estimula y te da energía. Chocolate, café, café o té. O té. O te lo toma, o te lo come, van todo. Entonces, ahí estamos. Yo no tomo café, me caería bien el chocolate. Entonces, dame a ver si esto ya me funcionó aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el pinabarro. La mantequilla de maní. Ah, de razón, la mantequilla de maní. No. Entonces, traduciéndote para que tú veas lo bueno que estoy yo en el inglés. ¿Qué sucede? Es bueno comer la avena con la mantequilla de maní porque es una grasa... buena. Natural. Natural, estabilizador del azúcar y hace el mismo trabajo que las nueces, que la avellana y que la almendra. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos. Yo veo un botecito, creo que tiene sal o azúcar. Esto es sal. ¿Por qué? Eso, una cosa, si no le gusta lo que estamos diciendo, sal. Ahí está. Bueno, ¿por qué la sal? Sí, ¿por qué la sal? Se me fue este. ¿Por qué la sal? Porque mucha gente se toma la avena con azúcar. Regularmente, yo lo Regularmente. Hago. Regularmente. Entonces, ¿qué sucede? Los azúcares forman ácido en el cuerpo y estamos evitando los ácidos en el cuerpo. Que ahora me recuerdo decirle que por la mañana es bueno tomarse, antes de desayunar, agua con un poco de limón o agua con un poco de vinagre de manzana para poner el cuerpo alcalino. Entonces, después del agua... ¿Alcalino? Como las baterías alcalinas. Cuerpo alcalino, porque el cuerpo alcalino comienza a restaurarse él mismo. En lo contrario, porque por eso mucha gente dice que los huevos no. Porque los huevos no. Con los huevos no quiero huevos. Que me den mis 5 huevos. Con 2 no me conformo. Entonces, forman ácido en el cuerpo. Entonces, estamos tratando de hacer un desayuno balanceado y que tenga todos los nutrientes. Pero una cosa, mira, cuando yo estaba muchacho, mi mamá decía que el huevo y la leche no se podían mezclar. No. ¿Por qué razón? Por el estómago. No, por el estómago, sí, claro. Sí, porque hace una bomba. No, ni qué bomba. Ella me decía que no se podía mezclar, que te da dolor, que no podía mezclar leche con la fruta, que te da dolor. No, ¿sabes por qué era? Es que era que éramos muy pobres, no nos podíamos comer los huevos y bebernos la leche al mismo tiempo. O uno por la mañana o otro por la tarde. Así que ahí era que estaba el azúcar. Yo te recomiendo que te bebas o la leche sin grasa en la mañana porque es rica en calcio. Lo mejor sería el yogur. Ah, sí, yogur. ¿Y ahora me traducen el yogur en español? Eso no, se llama yogur. Boruga. Ah, boruga. Para mí yogur. Boruga batida, boruga licuada. Y ahora no, el mejor es el griego. Yogur y tú. Ah, sí, el griego. Yes. Sí, yogur el griego, y que tú. Tampoco sin con azúcar. ¿Qué me falta? Ya tengo todo aquí. Entonces, todo. El desayuno es la comida más importante de todo el día. Se desayuna como un rey, se come como un obrero y se, y cena, se cena como un pobre. ¿Sí? Y duerme como un perro, harto. Y es necesario sí dormir. Para mantener la salud es muy importante las 8 horas. ¿Dormir 8 horas? Sí, señor. ¿Pero quién merece dormir más? ¿El hombre o la mujer? Los dos. No la mujer. Dicen que la mujer tiene que dormir más. Necesitamos dormir más. Trabajamos más que los hombres. Sí, nosotros sí, tenemos sí. más función que ellos. No, eso sí. Eso sí. Yo no sé. Tenemos hijos, tenemos la casa, tenemos el trabajo, tenemos los que tienen animales. Ahí voy con las mujeres. Hay que dormir ese 5 minutitos más, hay que hacerlo. ¿5 minutos más? Bueno. Si tú sabes que uno, ay, ya va, espera, ya va 5 minutos. Cinco y se tira. No, que para, no, que vamos, que
No, hay que esperar y hay que hacerlo cinco minutos. Entonces, Elizabeth, ahí concluimos con eso porque seguimos con más en una noche diferente. Así, entonces los veo. Por aquí está Roberto Díaz. Roberto Díaz siempre nos está siguiendo. Gracias, Roberto Díaz, que está ahí. Saludos. Un abrazo. Ajá. Anuncio. Aurojet Service. Uh-huh. Ajá, él está ubicado en la 5912 Southwest 25 Street, by One, Hollywood FL 33023. Uh-huh. Para más información, llamar al 954-962-3208. Ay, también, si usted quiere comunicarse con nosotros, nos puede llamar al 786-333-3735 o al 954-589-1960. Nosotros estamos localizados en el 6760 de la Pembroke Road en Pembroke Pines, Florida. ¡Ey! Florida 33023. Para los que nos buscan por el internet. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos los divorcios, celebramos los bautizos, celebramos matrimonio, hacemos videos, fotografía. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Tag, ¿qué es lo que tú siempre recomiendas? Las clases para comportamiento en esas son para el desenvolvimiento escénico. Ey, cuéntanos cómo te fue el día viernes. No fue muy bien. Esto será en otro show porque el tiempo se lo va contando, donde estaremos hablando de eso. Pero sí, si usted está interesado en perder lo que es el miedo escénico, aprender un poquito de actuación y de cómo desenvolverte frente a una cámara, nosotros estamos dando un cursillo aquí en los estudios de Hawk Production. Así que recuérdate, para comunicarte con nosotros, 786-333-3735. 954-589-1960. Hawk Production. Haciendo de la vida una verdadera imagen. Así que será hasta la próxima. Seguimos con Marcela. Hasta la próxima con Elizabeth, cambiando con Elizabeth. No se muevan de sus asuntos. En Hawk Productions contamos con todas sus necesidades, ya sea para la celebración de funciones especiales o la transmisión de su producto a través del internet. Sí, en los estudios Hawk Productions contamos con los más recientes medios digitales para producir su programa o para la creación de su publicidad. Transmitimos programación en vivo y pregrabada a través de YouTube con una señal digital, cubriendo todas las redes sociales. Ya lo sabe, Hawk Productions, en la era digital, es su solución. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? En Pollo Típico Restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cene con nosotros en el 5011 State Road 7 en Davie y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, en Pollo Típico. Hawk Productions Entertainment, videos para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, videoclips, audios, comerciales para radio y televisión, además de video transfers, fotografía, tarjetería, flyers, posters, banners y mucho más. Hawk Productions Entertainment, 6760 Pembroke Road en Pembroke Pines, Florida. Teléfono 786-333-3735, 954-589-1960. Hawk Productions Entertainment, todo lo que necesitas para tus fiestas. Productions. Servicios de fotografía y video profesional para bodas y cumpleaños. Maestría de ceremonia y shows en vivo. Realizamos videoclips. Amplio estudio para producción de video y audio. En Hawk Productions hacemos de su imagen una obra de arte. Hawk Productions Entertainment. Cubriendo el sur de la Florida. Local disponible para cualquier actividad. Estudios Hawk Productions, ubicado en el 6760 Pembroke Road en Pembroke Pines. Teléfono 954-589-1960. Yo soy Al Capone.
Alquipone. Alquipone los comerciales. Productions. Hola, esto es para ti, amigo comerciante. Si quieres ser parte de nuestros patrocinadores y anunciarte por nuestro programa, puedes contactarnos al 954-589-1960 y al 786-333-3735. Recuerda, Arqui Hub TV por YouTube. ¡Y eso! ¡Ya se va! ¡Se acabó! ¡Y se acabó! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, sí, bailo bueno. Pobre, bueno. pobre Marcel, que te está escuchando. I'm sorry, yo Marcel. Yo no sé cómo bailarán los demás. Yo sé que yo bailo bueno. Si a los demás no les gustan eso, no es problema mío, es problema de los demás. Uh-huh. Pero yo bailo bueno. ¿Sí o sí, muchachos? ¿Bailo bueno o no? Bueno, si no les gusta tanto. Aquí están contestando que no, que no bailes. ¿Que no bailo bueno? No. ¿Eh? Bueno, señores, nosotros bueno, seguimos en esta noche que ha sido una noche completamente diferente. Y le hemos dado un tiempecito más porque ya empezamos a darle una hora al show. Eso es muestra de que vamos avanzando. ¿Ah? Y como siempre le digo, no se detengan a tirarle piedra a los perros para que puedan llegar a su destino. Sí, porque si uno se detiene, entonces pierde mucho tiempo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esta noche vamos a recibir de nuevo con nosotros aquí nuestra invitada especial, como ustedes pueden ver ahí en pantallita. Está en pantallita, miren ahí, esta pantalla bella que está. Es piel hermosa, morena. Esa piel morena, hermosísima. Vamos a recibir a Marcel con un fuerte aplauso. Ven, Marcelita. Eso, aplauso. Ahí, eso. Ahí. ¡Ahí! ¡Todos los escenarios bueno, son tuyos! ¡Ahí nomás! ¡Dale! ¡Aplauso! ¡Hea! Lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre el fuego y la espalda, tus palabras calaban hasta el fondo de mi alma, convirtiendo al momento en el infierno, el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que será el único corazón loco que acaba roto por culpa de tu amor? Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. No sirve de nada jugar, prometer ni rogar, cuando se acaba el fuego. ¡Cómo! Las olas cuando buscan la orilla. Desde que era una niña nunca hizo otra cosa que hacerte mío algún día. Y todo lo que conseguí fue solamente un espejismo. Desde ahora mismo prometo que me voy. Se acabó.
ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. No, ahora no vale jurar, prometer ni rogar. Es muy tarde, lo siento. Una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. Ahora no vale jurar, prometer ni rogar. Es muy tarde, lo siento. Se acabó, se acabó. Dije que acabó, se acabó. Se acabó. Señores, dije que se acabó cuando apenas comienza esto. Y es verdad que se acabó. Bueno, ya, nos vamos, ¿no? No. ¿Todavía? No, porque hay una cosa, se acabó para aquellos que nos están viendo a través de las redes. Le damos las gracias por estar compartiendo con nosotros. Y qué bueno que estamos llevando cosas con calidad. Casa con un material como eso. Miren, miren, miren. Muchísimas eso. Gracias. Miren eso. Como decían en Santo Domingo, eso es lo que se llama un tolete, mujer. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, no tengo con qué pagarle a todos ustedes, a ti, Arti Castro, a Héctor de Peña, a toda la gente linda que ha hecho posible, a Rafael Chelate, a Reina Margarita Santo, a todo el equipo en Santo Domingo que está hasta ahora compartiendo todo lo que tú estás haciendo, lo están compartiendo ellos. Así que un beso a toda mi gente linda, a todo este equipo de trabajo que hemos decidido hacer este nuevo proyecto con Marcela en Bachata, ahora en este proceso ya de lo que queda del año, y seguimos avanzando a otros países si Dios permite. Así será, amén. Y a todos ustedes, gracias por estar siempre ahí en sintonía con nosotros. Y recuerden esto, si les gustó esto, recomiéndenlo. Y si no les gustó, recomiéndenlo también para que los otros sufran lo mismo que ustedes sufrieron esta noche. Así que se despide de ustedes este servidor, Arki Castro Alcón. Hasta la próxima semana. Y mañana nos vemos donde Purita Lounge. En donde Purita estaremos, Minela Carolina. Bueno, hasta la próxima. Y recuerden, nuestro número es el 786-333-3735. Y el 954-589-1960. Hot Production, haciendo de la vida una mejor verdadera imagen. Así wow. Que será hasta la próxima. ¡No!